He vuelto, gente madre hermosa. La cocina de la Antonia Time está por aquí. Gente madre hermosa, perdón por marcharme tanto tiempo. He estado mucho tiempo desaparecida. Pero bueno, hemos vuelto. Vamos a intentar grabar un poquito. Vamos a intentar sacar recetas económicas. Recetas que vamos aprendiendo también por redes sociales, por YouTube, por Instagram, por Facebook, por donde pillemos. Y hoy voy a hacer una merienda. Que pone que esta merienda vale menos de 1 euro y puedes dar de merendar a más de 5 personas, o sea, a una familia con 5 hijos ponía. Por menos de 1 euro meriendan 7 personas, 5 hijos y 2 adultos. Vamos a ver si es verdad o no es verdad. Si estáis viendo esta receta, es que esto es verdad. Ingredientes, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos, yo voy a utilizar mantequilla, tenía que ser margarina porque es más económica, pero yo no tengo. Así que margarina, si no tenéis, mantequilla, leche, un huevo, 2 cucharadas de azúcar, harina, la que admita, vamos a ver cuánto admite, sal, aceite, y esto es para medir, ¿vale? Vamos a necesitar 2 vasos de leche. Lo que voy a hacer primero de todo es calentarlo. Un truco para no perder mucho tiempo es este, lo caliento bastante y el siguiente no lo caliento. Me voy a calentarlo y vuelvo. Vamos a ir calculando el costo de esta receta, ¿vale? Entonces serían 300 mililitros de leche, pongamos que es un cuarto de kilo, un cuarto de litro, un litro vale 70 céntimos, pues la mitad 35, pues entonces pues pongamos 20, un poquito más. 20 céntimos de leche. Vamos a ver si es real lo que dicen. Tengo por aquí el azúcar, 2 cucharadas, que 2 cucharadas que serán 5 céntimos, 25. Se me olvidaba la levadura panadera. Esto es barato, esto me cuestan 10 de estos, me cuestan 70 céntimos, entonces son 7 céntimos. Vamos por 30 céntimos. Tenemos por aquí la levadura. Echamos un vaso de aceite, no lleno, serían 100 mililitros. Un litro te vale 1 euro, pues 100 mililitros son 10 céntimos. 35, 45 céntimos. De momento no llegamos al euro ni de lejos. Un huevo, ponemos que son 10 céntimos. 50 céntimos. Le ponemos un poquito de sal. La chica lo pone todo, todo junto, ¿eh? Un poquito de sal. Y 1 kilo de harina, o sea, no llegará. 1 kilo de harina a mí me cuesta 35 y no va a admitir 1 kilo de harina. Y la mantequilla, pues lo que uses, tú pon que utilizas 200 gramos de margarina y la margarina te vale 250 gramos, te valen 1 euro, pues entonces serían 25 céntimos. Un poquito menos de 1 euro. Vamos a mezclar con la zarpa bien limpia. ¿Veis? Vamos a ir diluyendo. Así de esta manera. Me imagino que si quieres más cantidad, pues le echas otro vaso de leche. ¿Ves? Vamos a ir mezclando todo esto bien, de esta manera. Disculpadme por el ruido que está el Antonio cortando no sé qué fuera. Vamos a ir hasta que no encontremos, o sea, lo más gordo de la levadura, que no lo veamos. ¿Vale? Vamos dando así, pero cuando vamos trabajando también la masa, se va a derretir igual, así que también quiero que sea express, así que no voy a tardar mucho. Yo aquí tengo unos 900 gramos de harina, ¿vale? Le voy a echar, ya sabes, poco a poco. Aquí le he echado un poquito más de medio kilo y le voy dando así de esta manera, ¿veis? Así, así. Y estrujamos. Estrujamos, vamos a ver cuánto admite. Yo calculo que admitirá unos 750 gramos, 800. No creo que admita todo. ¿Ves? Voy a intentar que quede lo mínimo de grumos ahora. Es así, lo vamos dando, apretando. Yo no suelo meter la segunda zarpa, ¿eh? Meto una y ya está. ¿Ves? Le voy a echar como 150 gramos más. Y vamos a ir recogiendo la masa. Vamos a ir recogiendo la masa. Queremos una masa muy hidratada, ¿eh? Para que nos salga
nuestros brioches, bollitos, panecitos, como queréis llamarlo, bien, bien, bien esponjosos. ¿Veis? Pues al final sí que le vamos a echar los 800, seguro. Aquí hay unos 100 gramos. Y que quizás sí que va a admitir los 900. Aquí en riguroso directo, ya lo veis. Aprieto, aprieto, aprieto. Ahora al final de este clip os voy a dejar de la señora que he cogido esta receta, que no es mía. Esto no es mío. Y cuando una receta no es tuya, pues tienes que decir de quién es. Que quizá tampoco no es de ella, pero como yo lo he sacado de ella, pues yo os digo de dónde lo he sacado. Esto representa que no hay que amasarlo, ¿eh? Solo hay que ajuntar bien la masa hasta que no haya ningún tropezón de harina viva. Esto representa que hay que mezclarlo así muy, 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 muy bien. Y hay que ponerlo a reposar. Y ya cuando reposa unos 15 minutos, con una espátula hay que ir dándole un poquito de pliegues. Así que nada, esto parece que ya está. Esto lo voy a pesar para deciros cuánto hay, pero yo os digo que aquí hay 100 gramos. Le doy así hasta que no tenga ningún grumo. Que veas que aquí no hay ni trampa ni cartón. Ya está. No lo voy a trabajar más. Tiene que estar así de pringosa, ¿eh? Aunque lo veáis así, luego, cuando ya haya reposado un poquito, vais a ver como ya no está tan, tan, tan pringosa. Seguirá pringosa, pero ya no tanto. Voy a retirar lo máximo que tenga de harina. Así. De esta manera. Me voy a lavar un poquito la mano. Me he lavado la mano bien. Y el aceite que ha quedado aquí en el culito del vaso, me la unto bien. Y vengo aquí y aplasto y lo remeto un poquito, como cuando hacemos la cama. ¿Ves? Remeto un poquito así, con cuidado, porque esto ya está muy, muy, muy pringoso. ¿Ves? Arrasco aquí un poquito y como que lo voleo un poco. ¿Ves? Así, lo remeto todo para adentro. Y ahora lo vamos a dejar durante 15 minutos tapado y volvemos. Han pasado exactamente 15 minutos y mirad. Y lo que decía la receta es que había que devolverlo todo de afuera para adentro, así. Y es que de verdad parece que sea la masa que se haya trabajado y todo, ¿eh? Vamos a hacer así. Hasta que hagamos el redondel dos veces. O sea, que le demos la vuelta a la manzana esta dos veces. Una y media. Es una vez que llegamos aquí, le damos un poco la vuelta así y lo dejamos reposar ahora sí hasta que duplique o triplique su tamaño. Ya ha pasado 40 minutos. Yo le he puesto por aquí un papel de este y ha súper triplicado el volumen. Voy a remangar bien para no liar la parda. Me hace falta un poquito más de harina. Los 100 gramos que me habían sobrado antes los voy a utilizar ahora. Por aquí voy a coger este. Voy a coger por aquí un poquito de harina. No le vamos a echar mucha harina. Yo lo que hago cuando me queda esto poquito, para aprovecharlo mejor y no utilizar otro recipiente, me lo pongo así. Voy a poner esta tabla por aquí y voy a reutilizar este, que no tiene nada, no está pringoso, es aquí. Entonces le doy la vuelta. Ahora. Creo que se ve bien. Sí, mira, está por ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos primero de todo a hacer de esto. He puesto demasiado rápido la harina, pero no pasa nada. Vamos a hacer por aquí bolitas, así. La adorno un poco, la pongo por allá. Cojo por aquí, lo remeto un poquito, prenso y así. Y más o menos del mismo tamaño. Es así. Yo calculo que saldrán unas 20, ¿eh?
más o menos, vamos por 3, voy a ver cuántas salen, lo voy a meter por aquí así, y lo vamos a ir metiendo. Eso la he hecho muy grande, así que nada, dejadme que hago toda la masa. Creo que las estoy haciendo demasiado grandes, ¿eh? Y ya os digo cuántas me han salido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la primera bola con poquito harina, ¿eh? Voy a coger por aquí el rodillo y la voy a ir estirando más a lo largo que a lo redondo, ¿eh? Sabes que esta es una masa muy muy hidratada, entonces hay que tener un poquito de cuidado de que no se nos pegue por todos los lados, ¿eh? La voy a estirar así, de esta manera, con cuidado que no se nos pegue a la superficie. Esta parte me ha quedado un poquito más gordita, la voy a estirar. A ver, si lo dejo reposar un poco será muchísimo más fácil, ¿eh? Ya os digo, es así, de esta manera. Pues le estoy echando más harina de la que yo quiero. Bueno, la idea sería esta. Ahora voy a coger un poquito de mantequilla, así con la cuchara lo voy poniendo por aquí, y con la cuchara mismo lo vamos untando un poco de arriba abajo, pero en el centro, ¿eh? Así, ¿ves? Así, de esta manera, así, así más o menos. Voy a poner un poquito más para que quede bien hojaldrado. Estoy poniendo solo en el centro, ¿eh? La señora solo lo ponía en el centro, así, de esta manera. Voy a dejar la cuchara por aquí. Esto, con cuidado, lo ponemos así, lo estiramos y vamos a enrollarlo, ¿vale? Bueno, a mí se me ha puesto un poco raro, pero bueno, lo ponemos por aquí y lo vamos enrollando de esta manera, así. Una vez lo tenemos enrollado, lo vamos a enrollar así también. Creo que se ve perfectamente. Espera, de que se me olvide. Hay que prensarlo un poquito así, para que no se nos abra, ¿vale? Así. Lo prensamos un poquito así. Y ahora lo vamos haciendo así, de esta manera, que quede un poco retorcido. Lo retorcemos bien, y una vez está retorcido, esto lo hacemos como un lazo, de esta manera, ¿ves? Y esto lo prensamos un poco y así tiene que quedar. Mira, de esta manera, ¿ves? Voy a seguir con todos, voy a dejar este por aquí, voy a seguir con todos y los vamos a meter en el horno. Gente, nada, hemos pasado 20 minutos. Se me había olvidado que hacía falta otro huevo, ¿eh? Para batirlo y para untar los bollitos estos. Mirad, mirad cómo han subido. ¿Ves? Vamos a coger y despacito lo vamos a ir pringando todo. Así, de esta manera. Y lo vamos a poner al horno. El fuego arriba y por abajo a 180 grados hasta que esté cocido. Yo calculo que tardarán unos 15-20 minutos porque no han salido muy gorditos. Así que no, dejadme que voy pringando todos de esta manera y nos vamos para el horno. La gente, madre, hemos acabado de sacar la segunda tanda ya del horno y os quiero enseñar, porque esto es digno de que lo veáis. Buah, esto es maravilloso, de verdad. Por dentro, mirad. Mirad por dentro. Ah, oh, que me quemo mucho. Que está muy caliente, todavía. Pero por dentro está. Y huele de bien. Lo voy a poner
en una en un plato o aquí mismo la de esto. Le voy a poner un poquito de azúcar glass y ya os enseño. A ver, hermosa, esto ha sido el resultado final. Realmente sí que ha valido la pena. La receta es como dice la señora. Os voy a abrir una. Yo he abierto una, pero os quiero abrir otra para que veáis por dentro cómo queda. Mirad, mirad qué hojaldrado. Qué bueno, realmente no queda nada, nada, nada apelmazado. Mirad cómo está por dentro. Está todo abierto, todos los pliegues. Y huele súper bien. Espero que os haya gustado esta receta. Si os ha gustado, os estoy babeando. Si os ha gustado, decídmelo. Si la conocíais, Saha, urraha, salam alaikum.